El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Hola amiguitos, sean bienvenidos. El colectivo Museo Paul Hope los invita a interactuar con nosotros en el taller Crearte en Plastilina. Saludos a quienes nos están siguiendo en esta transmisión de la página de Coneculta. Los invito para que juntos con la maestra May conozcamos más sobre este taller. ¿Qué tal? Es un gusto poder saludarlos. Si eres mayor de edad, te invitamos para que nos acompañes junto con los pequeñines de tu hogar a esta transmisión. El objetivo de este proyecto es que niños y niñas moldeen esculturas utilizando plastilina. Es con este material que nosotros vamos a ir trabajando. Aprenderán muchísimas cosas junto a nosotros, sus amigos, un artesano con más de 20 años de experiencia en el ámbito artístico de la escultura. Y junto a una servidora, orgullosamente maestra de educación primaria, especializada en niños como tú. Bueno, vamos a adentrarnos al tema. Todos sabemos que la plastilina es un material en forma de masa moldeable de muchos colores, que tiene una ventaja muy especial: no mancha manos ni ropa. Ahora conocerás un dato muy interesante acerca de su origen. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde surge la plastilina? Déjenme contarles que en 1880, Franz Kolb, propietario de una farmacia en Múnich, se vio en la necesidad de crear esta masa, debido a que en aquella época existían demasiados escultores, quienes laboraban únicamente con arcilla. Pero la gran diferencia era que este material en verano se secaba demasiado pronto, por lo que era muy difícil de moldear con ella. Es por eso que este material de que estamos hablando, que es la plastilina, llegó en muy buen momento para realizar grandes y estupendas esculturas. Franz Kolb no se imaginó que con su invento regalaría muchísimas horas de diversión a niños y adultos de todo el mundo. Es justo este material con el cual nosotros haremos muchas esculturas, mismas que se irán detallando cada vez más conforme vayamos avanzando en los aprendizajes que logremos en conjunto. Debemos saber que una escultura es una representación del arte, la cual se realiza a través de un material, en este caso la plastilina. A este material se le da una forma de acuerdo a lo que nosotros vayamos definiendo y nos vamos inspirando de acuerdo a algo real o imaginario. Pero esto no es todo, tenemos más datos para ti. La plastilina es un material que está compuesto por arcilla plástica, aceite, cera, zinc y azufre, por lo que se convierte en un material que manejamos directamente con las manos. Es por eso, amiguito, que yo te recomiendo que cuando tú lo utilices, sea supervisado por una persona adulta. Papá y mamá, ustedes que nos están acompañando junto a sus pequeñitos, queremos decirles muchos de los beneficios que tiene el que ellos elaboren esculturas. En primer lugar, se estimula a su creatividad, debido a que si ustedes permiten que ellos jueguen con plastilina, pueden echar a volar su imaginación y fantasía. Así también ellos se acercan a una manera de hacer arte. Ellos tienen acceso a diferentes colores, combinaciones y formas de manera tridimensional, lo que es muy diferente a un dibujo plano. También ayudamos a que ellos tengan una mejor concentración, debido a que todas las acciones que realizan jugando con plastilina y haciendo esculturas tienen que ver con esto, en donde ellos prestan toda su atención. Esto es separar, amasar, ablandar, entre muchas cosas más, para crear las figuras que ellos deseen. Además, facilita su expresión emocional de cada uno de ellos, ya que con las figuras que ellos elaboran reflejan el momento en el que están viviendo, ya sea tristezas, alegrías, estrés. Y con este trabajo que ellos realizan, cambia su estado de ánimo. Con el simple hecho de llevar a cabo una escultura,
Ellos se sienten contentos, te mantienen entretenidos. Es por eso que yo les aseguro que todo aquel que se apegue a ese trabajo, que lo haga con alegría, créanme que cambiará su estado emocional. Es por eso de que yo los invito que se dediquen a este arte, les dejará algo muy bueno. Continuando con los beneficios, es momento de mencionar uno que apasiona muchísimo a maestros y también llamará la atención de aquellos padres que tienen pequeñitos que se encuentran en el proceso del aprendizaje de la escritura. Con el moldeado en plastilina, nosotros favorecemos a la motricidad fina de los alumnos. Esto es, ese conjunto de movimientos delicados y detallados que se hacen a través de las manos y en especial de los dedos. Esto sabemos que a través de la práctica va a favorecer a que los niños aprendan a escribir y que hagan una letra cada vez más bonita. Así también aprenden de los colores, de las formas, combinaciones, entre muchas cosas más. Eso es muy cierto. Es más fácil que los niños reconozcan y utilicen los tres colores primarios, como son el rojo, el azul y el amarillo, además del blanco y el negro, ya que al realizar algunas mezclas con estos colores obtendremos muchos más, como es el naranja, el café, el verde, el rosa y muchos más. Como ya escucharon, son muchos los aprendizajes que deseamos que todos los niños tengan con la ayuda de nosotros. Así también que encuentren un espacio de entretenimiento, de relajación y de unión, ya que deseamos que todo lo que aprendan con nosotros lo lleven a cabo junto a su familia. Esperamos que ya estén preparados para realizar la primer escultura de este taller. Primeramente, utilizaremos como base lo que es la plastilina y otros utensilios. Para comenzar, vamos a hacer una escultura muy especial y de un tema que a todos los niños les gusta mucho, de los animales. La primera escultura será... Bueno, ahorita lo veremos. Vamos a seguir las indicaciones de una manera muy fácil y práctica por parte de nuestro instructor. Bien, amiguitos, llegó el momento de elaborar nuestro primer trabajo. Vamos a realizar en estos momentos un animalito que todos lo conocemos. Es una tortuguita. Se preguntarán ustedes, ¿por qué? ¿Por qué una tortuguita? Todos sabemos, ¿verdad?, de que la tortuguita camina muy lento, paso a paso. Y es que de esa manera nosotros queremos que ustedes aprendan a realizar sus estatuillas, sus figuritas, sus esculturas, paso a paso, para que de esta manera se les haga de una forma más práctica. Así que yo les voy a invitar, amiguitos, a que vayamos haciendo nuestras proporciones de material que vamos a utilizar para realizar este trabajo. Ahora sí, vamos con los materiales. Pues bien, amiguitos, llegó el momento de elaborar nuestro primer trabajo. Habíamos dicho que íbamos a realizar una tortuguita, por lo tanto vamos a requerir tres colores de plastilina. Estamos hablando del café, del verde claro y del negro, que es algo mínimo que vamos a utilizar. De igual manera, nuestra herramienta que utilizaremos en estos momentos es algo muy simple, algo de que todos tenemos en el hogar. No es necesario, ¿vale?, que salgamos ahorita a comprar nuestra herramienta, sino de que lo tenemos. Esto, si nos damos cuenta, es un clip con un lapicero. Lo introducimos, le echamos tantea cola loca y ya queda nuestro material, nuestra herramienta de trabajo. Esto pues es una cuchara desechable de plástico. Hemos evitado va a traer de metales porque pues es un tanto riesgoso. Tenemos va una refacción de lapicero, que eso también en su momento nos va a llegar. Algo muy importante es nuestra base, que vamos a utilizarla, ya que esto podríamos haber utilizado un trozo de madera para colocar ahí a nuestra figurilla cuando terminemos, pero lo hacemos con la intención de reciclar. Esto en cualquier hogar lo encontramos al terminar un escafé, algo ¿vale? que contenga este tipo de tapas, nos sirve como la basecita. De igual manera, tenemos también que nos va a servir un palillito. Les vuelvo a repetir que esto en su momento
lo vamos a ir utilizando. Primeramente tenemos lo que es la parte, ¿va?, en la cual vamos a hacer el caparazón de nuestra tortuga. Así que vamos a comenzar de esta manera. Vamos viendo de que vamos dándole forma a el caparazón de nuestra tortuga, en la cual pues es algo muy práctico, algo de que pues todos hemos tenido contacto con la plastilina, y créanme, va, de que esto lo vamos a hacer de una manera fácil para todos aquellos, va, de que en su momento, va, de que concluyamos, pues todos quedarán satisfechos de su trabajo. Vemos, va, de que ya va agarrando forma el caparazón de nuestra tortuga. Aquí lo tenemos. Entonces, el siguiente paso es tomar la otra parte del mismo colorcito, que es el café. Vamos a realizar una forma de culebrita. Vean, los niños, una forma de culebrita, en la cual esta nos va a servir para rodear nuestra caparazón de la tortuga, para irle dando forma. Vamos a ver, vemos que aún todavía le falta un poco más para irle dándole forma. Como lo van viendo, amiguitos, con esto prácticamente va a agarrar forma lo que es la conchita, lo que es el caparazón de la tortuga. Vamos a darle vuelta, vemos que aún le falta un tramito más, entonces le volvemos a quitar y le damos nuevamente este movimiento para estirarlo. Ya les decía yo, darle forma como que estuviéramos haciendo una culebrita. Creo que con esto es suficiente. Si nos pasamos, no nos preocupemos, podemos cortar el tramo que nos sobre. Vemos que ya va quedando. Entonces vamos a tomar, en este caso, el cubierto, la cucharita, en la cual nos sirve en forma de un cuchillito. Hubiese sido fácil pedir o tener aquí a la mano un cutter, una cuchilla, pero sabemos que también corremos un cierto riesgo. El siguiente paso, amiguitos, vamos a, para darle forma a la conchita, al caparazón, vamos a hacer una forma de un pentágono. Vemos de esta forma que va agarrando en este caso sería un hexágono. Hacemos esto. Miren con qué facilidad va adquiriendo su forma la conchita. Lo vemos. Le falta hacer este mismo, pero en cada uno de sus. Nos vamos dando cuenta que poco a poco va agarrando forma nuestra tortuga. Lo vemos. Ya quedó esta parte. Vamos a continuar esto, pues prácticamente es un sobrante que nos ha quedado de lo que eran las dos proporciones de color café. Ahora vemos esta parte. Esta parte nos va a servir para realizar la cabecita de nuestra tortuga. Lo vemos. Le damos de esta forma. Ahora es en el cual ahorita vamos a utilizar parte de nuestra herramienta para hacer la boquita. La boquita podemos hacerlo si queremos que sea una tortuga que está contenta o una tortuga que esté triste. En este caso vamos a hacerlo de una forma que esté contenta nuestra tortuguita. Lo vemos de esta manera. Vamos a seguir poniéndole los ojitos. Esto nos va a servir para fijar y darle de una forma simétrica los ojos.
tomamos las partes de color negro, hacemos esto para que quede lo más redondo posible. Lo vemos, con tantito que lo presionemos ya quedan fijos, porque si no hiciéramos esos agujeritos, quedaría, aparte quedarían muy saltados, llevamos el riesgo que se le caigan los ojos. Ya lo tenemos. Ahora vamos a utilizar el palillo. El palillo vamos a partirlo en dos. Hacemos esto, nos quedan dos tantos, uno nos queda como sobrante y nos vamos al que nos va a servir. Hacemos esto, le introducimos acá y tomamos nuevamente la caparazón de nuestra tortuga. Vamos a hacer esto. Vamos a tomarlo tantito de acá porque corre riesgos de que se nos salga acá el palillo. Ya vemos que ya quedó fija la cabecita. Si no hubiésemos puesto el palillo, es muy fácil de que se le caiga la cabecita. Entonces, con esto no lleva riesgo que se caiga. Como vamos viendo, amiguitos, ya va agarrando forma la tortuguita. Ahora, estas cuatro partes nos va a servir para hacer, ustedes saben, amiguitos, que lleva cuatro patitas. Entonces, vamos a tratar la manera de irlos realizando que queden de una forma simétrica, de una forma que queden, tratar de que queden lo más posible, que queden iguales, que vayan quedando iguales las manitas, para que de esta forma vaya quedando ya nuestra tortuguita. Como ustedes se van dando cuenta, prácticamente ya agarró forma. Ya vemos la tortuguita que ya está esperando que queden sus piecitos para que paso a paso vaya quedando. Lo vamos viendo que prácticamente estas partes pues ya van quedando de esta manera. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a agarrar nuevamente nuestra herramienta y vamos a hacer esto en forma de sus uñitas. Vemos de que esto pues prácticamente está un poco grueso, entonces lo hacemos con esto. Es más, mucho más práctico. Hacemos esto nuevamente acá. Como se van dando cuenta, ahí va quedando. 1, 2, 3. Nuevamente, 1, 2, 3. Entonces ya hacemos esto, los acomodamos acá, más o menos, que vamos a medir el tamaño del caparazón de nuestra tortuga. ¿Para qué hacemos esto? Para que más o menos veamos que quede en la misma distancia. Tomamos el caparazón de nuestra tortuga y vemos que quede tantito más salidas las patitas. Le damos la vuelta a esto. Y una vez que ya tenemos esto, lo único que vamos a hacer es hacer tantita presión hacia abajo. En el momento que vayamos a levantar la tortuguita, debemos de tener el debido cuidado de que no se vayan a quedar con las manitas pegadas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta no agarró la suficiente presión, entonces ya hacemos esto de una forma de darle una forma simétrica. Lo que podemos hacer, amiguitos, para no correr el riesgo de que se nos vayan a caer las manitas, hacemos nada más esto de los dos lados. Como ven, amiguitos, ya quedó la tortuguita. Ahora, para darle un poquito más de lo que es el brillo, lo que es la dureza, eso ya posteriormente en la siguiente clase vamos a verlo con más calma, para que ya todos tengamos nuestro material que al final de esta clase vamos a solicitarles, que es el resistol, un pincel, y si nosotros queremos darle más brillo en forma de esmalte, vamos a requerir un poquito de barniz transparente.
Entonces, ya para darle los últimos detalles, decía, ¿va?, de que si vamos a hacer la tortuga contenta, vamos a hacer esto. Tomamos nuevamente. Y ahí quedó. Ahí quedó, amiguitos, nuestra tortuguita, que como ustedes se dieron cuenta, fue muy práctico, fue muy fácil. Claro, va, de que esto es de poco a poco. Decíamos, va, de que la tortuga va paso a paso, y de esta manera es como nosotros vamos a ir realizando nuestras figurillas. A través de las clases vamos a ir aumentando, va, lo que es la creatividad, lo que tal vez veamos, va, de que más adelante vamos a realizar algunas figuritas con un poquito más de, pues no difíciles, sino un poquito más de dificultad para realizarlo, pero entre más complicadas sean, pues mucho más bonitas nos van a quedar. Esto es, amiguitos, la tortuguita, y ahora lo que vamos a hacer es ponerle su basecita. ¿La base para qué es? Para que simple y sencillamente, a donde quiera que lo pongamos, si quieres ponerlo sobre tu televisión, sobre tu repisa, ahí tienes. O simple y sencillamente para un regalo para papá o mamá. Ahí quedó, amiguito. Espero que se haya sido de tu agrado. Y esto, pues, poco a poco vamos a ir aprendiendo muchas cosas más. Gracias y nos vemos en la próxima. Como ya vimos, fue muy fácil obtener nuestra primera escultura, la cual deseamos que sea parte de una gran colección que ustedes puedan tener a través del tiempo. ¿Desea agregar algo más? Pues solamente reiterar la invitación hacia todos nuestros amiguitos para que el día de mañana se preparen especialmente con su plastilina, que tengan de varios colores, ya que mañana no haremos nada más una figurilla, sino que haremos dos, y que estoy totalmente seguro que va a ser de su agrado, y por lo consiguiente se divertirán muchísimo. Gracias. Agradecemos la compañía de todos y sus comentarios. Invitamos a que tengan lista su tortuguita porque les espera una sorpresa. Nos vemos el día de mañana a partir de las 10 en punto, y ya saben, no faltes. ¡Te esperamos! Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Gobierno de Chiapas.